Bueno, yo me voy a limitar a hablarte del tema conectividad, el tema internet puntualmente, que considero que es una de las herramientas fundamentales para que se promocione, para que progrese y evolucione el turismo en la quebrada de Humahuaca. Ya tiene una evolución, tiene un progreso natural que gracias a Dios está muy bien, pero el punto más importante es que no tenemos un ancho de banda, una velocidad razonable como para ejecutar todas las acciones que en turismo necesitamos, como el movimiento de páginas web, redes sociales, contestar mail, WhatsApp, Facebook. Son todas herramientas virtuales que hacen que se difunda los hospedajes, los servicios de turismo, las excursiones, los restaurantes, los puntos turísticos, los pueblos, y para que no solo nacional, sino internacionalmente, a través de internet, que llegue a todo el mundo, se nos conozca en la provincia. Bueno, no tenemos la herramienta principal. ¿Y esto por qué es, digamos? O sea, porque ya Jujuy es una de las provincias a las cuales muchos turistas de nivel nacional e internacional siempre están llegando. Las épocas más importantes, como son el tema del carnaval, por ahí otros fines de semana largos, no tienen internet. Me imagino esto ya lo trataron de gestionar hace bastante tiempo. Sí, en enero del 2021 vinieron autoridades de la ENACOM en el Hotel de Turismo de Tilcara a raíz de las quejas de los hoteleros de Tilcara que ya están hartos. Debo aclarar, yo dije no hay internet, en realidad fue un error eso. Tenemos un internet, pero es un internet muy débil, una tecnología muy precaria y deficiente para las exigencias que a los tiempos de hoy se necesitan. Bueno, no, yo no sé qué resolución se sacó de esa reunión, pero bueno, sí, ya fue, digamos, asfixiante la intolerancia de los hoteleros que pagan un servicio como en la ciudad, pero tienen un servicio muy mediocre y malo. Yo, por lo que tengo entendido, las tecnologías ya están, lo que es el tendido de fibra óptica, ARSAT, esta telecom también, pero esas son todas cuestiones que se manejan desde la parte pública y privada. En todo caso, yo quisiera hacer, no sería un reclamo, pero sí dar a conocer a las autoridades del gobierno nacional, provincial y municipales que correspondan para que, por favor, trabajen en lo que sería la banda ancha, a través de conectividad sólida, por cable. No queremos más servicios de aire, porque los servicios de aire no funcionan, se cortan a cada rato, el viento, la lluvia. Vos, para abrir un WhatsApp, un Facebook, tenés el reloj de arena 3 horas. Imagínate si tenés que responder a 10 turistas, tenés que mandar mail, tenés que cargar fotos pesadas. Necesitamos sí o sí la banda ancha. Claro, quizás pues son cuestiones burocráticas y ya están todos los trámites hechos. ¿Qué les dicen desde el Ministerio de Turismo aquí en la provincia? Mira, yo no tengo contacto, no soy autoridad, yo solo te puedo hablar desde mi rol de emprendedor, pequeño emprendedor privado, no somos grandes empresarios, pero bueno, tengo el conocimiento porque trabajo en tecnologías de redes, tecnologías informáticas, que ya estaría la tecnología. Solo es una cuestión de oficina, que se pongan de acuerdo las autoridades para instalar los artefactos, todos los recursos, los módulos que puedan habilitar a la banda ancha. Sobre todo en Maimará, y Tilcara y Humahuaca. Purmamarca tiene una empresa que se llama Azul TV, Azul Internet, que tiene banda ancha, pero han querido instalar en Maimará y en Tilcara y no han podido. Hay nombres de empresas que son las que nos ofrecen servicio de aire que no quiero dar para no entrar en polémica, pero o que ellos inviertan en los recursos para la banda ancha o que le den el lugar a quienes ya lo pueden hacer. Pero por una cuestión burocrática podríamos decir, porque no se agilizan los trámites y se está perdiendo mucho, ¿no? Porque esto les incrementa a ustedes, más que nada, les implica, pérdidas de turista, pérdidas de lo que vendría a ser la gente con el alojamiento, de las consultas y demás. Sí, hoy día sabemos todos que nos movemos a través de internet, entonces esto es como el teléfono de antes, o es como que un vehículo no tenga combustible, no podemos hacer nada. Yo te vuelvo a repetir, tengo entendido que las tecnologías ya están, ya es una cuestión de que las autoridades piensen en el pueblo, en la gente, no en intereses empresariales que nos perjudican, sino en cómo es una licitación. Se le da a la empresa que tiene mejores características técnicas, no por contactos políticos ni de amistades, sino que le den a los que realmente merezcan. Eso pedimos que se liberen.